Si algún día has pensado en viajar y no sabes qué lugares elegir, no te preocupes. Aquí te daremos unas cuantas sugerencias de aquellos lugares que debes visitar al menos una vez en tu vida. Este será un espectacular recorrido por los más recónditos lugares de nuestro planeta, donde la naturaleza sigue su curso, creando paisajes surrealistas y de formas inimaginables. Pocos han podido presenciar en persona estos lugares que a continuación te voy a presentar. Pero gracias a la magia de YouTube, puedo compartirte estos 28 lugares que debes visitar al menos una vez en la vida. Comenzamos. Número 1. Cueva Hang Son Doong, Vietnam. Comenzamos nuestro recorrido en Hang Son Doong, que significa la montaña río cueva, según su nombre en vietnamita. Esta se encuentra en el Parque Nacional Phong Nha Ke Bang, en Vietnam, cercano a la frontera con Laos, y es atravesada por grandes ríos y lagos que con el paso del tiempo le han dado forma. En su interior caben unos 40 rascacielos o un Boeing 747, y es considerada la cueva más grande del mundo. Sus 5 kilómetros de largo y tramos de hasta 200 metros de altura y 150 metros de ancho le han valido el título, desbancando a la caverna Deer en el Parque Nacional Gunung Mulu de Malasia. Sus formaciones de unos 3 millones de años incluyen impresionantes estalagmitas de hasta 80 metros. Número 2. Cenotes en la Riviera Maya, México. Viajamos hasta México para encontrarnos con los cenotes. Estos eran lugares considerados sagrados para la ancestral cultura maya. En ellos se refleja toda la belleza de la región. Actualmente constituyen la principal fuente de agua potable al ser de agua dulce. Los cenotes se forman por las particularidades de la piedra caliza, el principal componente del suelo de la península de Yucatán. Al ser muy porosa, esta piedra permite que el agua se filtre y comience a llenar los túneles y cavernas que existen en el subsuelo. En muchos casos, el desgaste producido por la misma acción del agua hace que la cúpula colapse, dejando el cenote al descubierto. En otros casos, esta cúpula permanece cerrada, parcial o completamente, dando lugar a cenotes semicubiertos o subterráneos. Los cenotes se conectan unos con otros y finalmente con el mar, formando complejas redes subterráneas donde el agua dulce se mezcla con la salada. Los paisajes de los cenotes suelen ser impactantes, con aguas cristalinas, altas paredes cubiertas de vegetación y un claro oscuro creado por la luz del sol que penetra en la poza. Gozan de gran popularidad entre los visitantes de la Riviera Maya por su gran belleza. Antiguamente, muchos de ellos eran considerados sagrados y recibían ofrendas de peregrinos que podían realizar largos viajes para llegar hasta ellos. Número 3. Parque Costero Hitachi, en Japón. El Parque Costero Hitachi, o Hitachi Seaside Park, localizado en Hitachi Naka, Ibaraki, Japón, está integrado por 190 hectáreas. El atractivo del lugar es la gran variedad de flores con las que está cubierto y que florecen cada año, convirtiendo sus espacios en un mar de colores donde turistas y residentes disfrutan de la belleza del espectáculo. Cada año, durante los meses de primavera, el parque Hitachi, que significa amanecer, celebra la armonía nemófila, un festival que celebra a una pequeña flor de color azul pálido. Unas 4.5 millones de estas florecen y permean en las colinas y campos del parque en una superficie de color azul visiblemente atractiva. Número 4. Campos de tulipanes, en Holanda. Y si de flores hablamos, los tulipanes de Holanda son famosos en todo el mundo. Si quieres ver los campos de tulipanes holandeses en flor, deberías visitar Holanda en abril y mayo.
es precisamente el mismo periodo en el que el mayor parque floral del mundo, Keukenhof, abre sus puertas. En el parque de Keukenhof se plantan más de 7 millones de bulbos florales cada año. Los jardines y los cuatro pabellones hacen gala de una fantástica colección de tulipanes, jacintos, narcisos, orquídeas, rosas, claveles, lirios, azucenas y muchas otras flores. Por cierto, una de las primeras impactantes imágenes que se ven al llegar a los Países Bajos desde el cielo son sus canales marcando el suelo. Número 5. Parque Geológico Shangye, Danxia, China. Es un parque nacional que se encuentra localizado en los condados Sunan y Linse de la ciudad prefectura de Shangye, en la provincia de Gansu, al noroeste de la República Popular China. Con una superficie de 520 kilómetros cuadrados, anteriormente fue un parque provincial y zona turística. Se convirtió en Parque Geológico Nacional en noviembre de 2011. Conocido por sus montañas de colores, fue votado por los medios de comunicación chinos como una de las más bellas formaciones geológicas del relieve en China. El relieve Danxia, cuya traducción es nubes rosadas, es el nombre que recibe un tipo de relieve de montaña en China declarado Patrimonio de la Humanidad en 2010. Número 6. Jardín Surrealista de Edward James, Chilitla, México. Este paisaje no fue creado por la naturaleza, pero creo que vale la pena agregarlo a nuestra lista. El jardín escultórico de Edward James Las Pozas es un conjunto artístico, arquitectónico y escultórico surrealista creado por Edward James en el municipio de Chilitla, San Luis Potosí. El espacio fue adquirido entre 1947 y 1949 cuando Edward James, quien vivía en una especie de semi-exilio en los Estados Unidos, adquirió una plantación de café cerca de Chilitla, San Luis Potosí, registrándola a nombre de Plutarco Gastelum, entrañable amigo que se convertiría en el responsable de dar seguimiento y continuidad a la materialización de sus ideas. Durante los primeros años, Edward James destinó el área de Las Pozas como una plantación de una fabulosa colección de orquídeas y como hogar de diferentes especies de animales exóticos, entre ellos venados, ocelotes, serpientes, flamencos y otras aves. En 1962, después de una helada sin precedentes que destruyó gran parte de la plantación, Edward James dio inicio a la construcción del jardín escultórico que conocemos actualmente como un terreno de 37 hectáreas donde edificó 27 esculturas. En su edificación colaboraron más de 150 personas entre carpinteros, albañiles y jardineros. La construcción se detuvo en 1984, año en el que falleció Edward James. Predominan en ellas influencias de diversas corrientes artísticas y en su mayoría las estructuras no cumplen con un fin utilitario y está integrada a cascadas y piscinas naturales que son llamadas pozas. Número 7. La Ola en Arizona, Estados Unidos. Arizona guarda muchos secretos, pero quizá entre los más espectaculares está la llamada Ola del Desierto, una formación rocosa modelada magistralmente por el viento, de un difícil acceso, tanto que incluso quienes viajan a fotografiarla a veces regresan frustrados por no poder encontrarla. La Ola es una formación arenisca situada en una reserva protegida al norte del estado de Arizona, en Estados Unidos. Para visitar el lugar, una oficina gubernamental otorga apenas 20 permisos por día. Número 8. Angkor, Camboya. Otro paisaje creado por el hombre es Angkor Wat, que es una de las grandes maravillas que se pueden descubrir en Camboya.
Este santuario es uno de los elementos más importantes del conjunto conocido como los templos de Angkor, que está declarado Patrimonio de la Humanidad. Al visitar este espectacular recinto, no te cabrá duda de por qué fue declarado así. Angkor Wat, considerado como el templo más grande jamás construido por el hombre y, sin duda, el monumento más importante de Camboya, hasta el punto de que el perfil de sus torres aparece en la bandera del país. Número 9. Montañas Tianzi, en China. Hace más de 300 millones de años, en una región brumosa de la China, se formaron una serie de montes de arenisca al oeste de Hunan. Actualmente es uno de los lugares más increíbles del mundo, repleto de bosques verdes. Es la reserva Changjiale, donde se eleva la montaña de Tianzi, uno de sus picos más altos, con 1.262 metros de altura. Se trata de una especie de columnas que se elevan al cielo como queriendo raspar las nubes en medio de una niebla que lo inunda todo. El lugar de exuberante vegetación está repleto de bosques, puentes naturales e increíbles abismos. Las lluvias abundantes y un clima templado hacen del espacio un rincón lleno de magia y misterio, donde un templo taoísta invita a la reflexión. La montaña recorre una superficie de 90 kilómetros cuadrados y el nombre en chino significa Hijo del Sol. Número 10. Hielo turquesa, lago Baikal, en Rusia. El lago Baikal es el lago de agua dulce más antiguo del mundo. En el invierno el lago se congela, pero el agua es tan clara que se puede ver hasta 40 metros por debajo del hielo. En marzo, las heladas y el sol provocan grietas en la corteza de hielo, lo que resulta en los fragmentos de hielo de color turquesa que vemos en la superficie. Número 11. Río de los Caños, en Colombia. El río Caño Cristales es un verdadero arco iris fluvial. Se encuentra en medio de los llanos orientales de Colombia, rodeado de una flora y una fauna exuberantes y extremadamente diversa. Se estima que la biodiversidad ornitológica es la mayor que hay en el mundo y nace al sur de la Sierra de la Macarena hasta desaparecer en el río Guayabero. Este río también se conoce como el río que se escapó del paraíso, pues más que agua, el río parece arrastrar sirope de diferentes sabores, concretamente 5 sabores, 5 colores, amarillo, azul, verde, negro y rojo. Estos colores tan variados los produce la presencia de algas, una planta acuática llamada la Macarena clavijera. Número 12. Chand Bahori, Rajasthan. Chand Bahori, traducido como el templo de los mil escalones, fue levantado en el siglo IX y es uno de los primeros Bahoris construidos en Rajasthan, en la India, concretamente en la localidad de Abhaneri, cerca de Jaipur. Un Bahori es un pozo en forma de cono invertido con diversas terrazas unidas por tramos escalonados. Un estanque de reserva de agua que se construía a causa de las duras condiciones climáticas de la India antigua. Para obtener más agua se debía de cavar más hondo y es por eso que estos Bahoris llegan a ser muy profundos. Número 13. Estructura de Richat, Mauritania. Uno de los lugares del mundo que puede verse mejor desde el espacio es la estructura de Richat, que es conocida popularmente alrededor del mundo como Ojo del Sahara u Ojo de Toro o Buey. Es un curioso accidente geográfico que se encuentra en el desierto del Sahara cerca de la ciudad de Oudane,
en Mauritania, África. Es importante aclarar que únicamente desde el espacio se puede apreciar plenamente la forma del ojo. Esta estructura, que tiene un diámetro de 50 kilómetros formada por líneas en forma de espiral, fue descubierta en el verano de 1965 por los astronautas de la NASA James McDivitt y Edward White, que estaban realizando una misión espacial llamada Gemini 4. El origen del ojo del Sahara es incierto. Las primeras hipótesis señalaban que se debía al impacto de un meteorito, lo que explicaría su forma circular. Sin embargo, estudios recientes revelan que se puede tratar de una estructura simétrica de un domo anticlinal, creada por efecto de la erosión a lo largo de millones de años. Número 14. Parque Nacional Lencios Maranhenses, en Brasil. Lencios Maranhenses posiblemente sea una de las maravillas naturales no solo de Brasil, sino del mundo. Se encuentra en el estado de Maranhão. Lo que se ve desde el aire es un mar de dunas que ocupa 70 kilómetros de la costa y avanza 50 kilómetros en dirección al interior. Esta formación revela paisajes impresionantes, hechos de innumerables lagunas de aguas azules y verdes, que durante el periodo de las lluvias contrastan con las dunas de arena blanca, que pueden alcanzar 40 metros de altura. Toda forma parte del Parque Nacional de los Lençóis Maranhenses, creado en 1981 para proteger las 155 mil hectáreas que ocupa ese ecosistema único y extraordinario. Es bastante extenso y no tiene carreteras de acceso. Para conocerlo es necesario recorrer las dunas y con frecuencia a temperaturas cálidas. Siempre se deben visitar en compañía de un guía local. No lo olvides. Número 15. Valle de Glenbrittle. Uno de mis paisajes favoritos que no podía dejar fuera de esta lista se encuentra en Escocia. Glenbrittle es un lugar ideal para aquellos que buscan paisajes diferentes y adoran la magia. Un valle de extraña belleza, muy popular entre senderistas, ciclistas y excursionistas. Rodeado por las montañas Coolins, surcado por arroyos y sembrado de piscinas naturales, parece ser el hogar ideal de elfos y hadas. El nombre de Glenbrittle deriva del gaélico y quiere decir bosque ancho. Número 16. Sossus Blay, en Namibia. Otro bello salar rodeado de rojizas dunas de arena, en este caso localizado en la parte sur del desierto de Namibia. Número 17. Playa Escondida, Islas Marieta, en México. Las Islas Marieta en México son resultado de la actividad volcánica y, aparte de un envidiable ecosistema, tiene lugares mágicos como esta playa escondida que vemos en la foto. Número 18. Flygazer, Nevada. Flygazer se encuentra en el territorio de un rancho privado que hace que el acceso sea extremadamente difícil. Este geyser fue creado casualmente durante la perforación de pozos. El pozo quedó fuera de servicio después de varias décadas de funcionamiento, ya que el agua caliente geotérmica había encontrado un punto débil y empezó a gotear sobre la superficie. Número 19. Lago Natron, Tanzania. La tonalidad de este lago está dada por sus extremadamente altas tasas de evaporación durante la estación seca. Ya que el agua se evapora, el nivel de salinidad aumenta hasta el punto máximo y microorganismos amantes de la sal comienzan a prosperar. Algunos de ellos producen pigmento rojo que colorea el agua y la convierte en este espectacular paisaje que parece venido de Marte. Número 20. Pamukkale, Turquía.
Pamukkale, que significa castillo de algodón en turco, es un sitio natural en la provincia de Denizli, en el suroeste de Turquía. La ciudad cuenta con manantiales y travertinos, terrazas de los minerales de carbonato dejados por el agua que fluye. Número 21. Cuevas Red Flood en China. Las cuevas Red Flood son un impresionante sistema de cuevas de más de 240 kilómetros de longitud que se encuentran en Guilin, en la región de Guangxi, en China, y suponen una maravillosa mezcla de surrealismo y psicodelia. Esta formación de piedra caliza, a pesar de tener más de 1200 años de vida, fue redescubierta en el año 1940. Las cuevas destacan por sus hermosas estalactitas, estalagmitas y columnas que se formaron por la erosión del agua, que cuando se iluminan crean unos colores y unos contrastes que aumentan la espectacularidad del lugar. Número 22. Derwise, Turkmenistán. Este lugar también es conocido como Puerta al Infierno. El área es rica en gas natural. Durante una perforación en 1971, los geólogos soviéticos intervinieron una caverna llena de gas natural. El suelo debajo de la plataforma de perforación se derrumbó, dejando un gran agujero con un diámetro de 70 metros. El hoyo está lleno de lo que parece ser un fuego infernal, pero es de hecho una enorme llamarada de gas natural proveniente del fondo de la tierra. Número 23. Cueva de hielo Skaftafell, Islandia. Las cuevas de hielo suelen formarse al borde de los glaciares, cuando el agua puede penetrar creando burbujas de aire que al congelarse crean estos colores tan particulares que vemos en la imagen. Número 24. Lago Hiller, Australia. Este hermoso lago rosado se encuentra en el archipiélago de Western Australia y solamente puede ser observado desde el aire, ya que por razones de conservación muchas de estas islas están siendo protegidas. Número 25. Luping Country en China. Luping Country en China tiene un sinfín de terrazas de los campos de canola. Cuando estos campos florecen a principios de primavera, el paisaje se transforma en un motín de oro de color que atrae a muchos turistas. Número 26. Salar de Uyuni, en Bolivia. Durante la época de las lluvias, el salar más grande del mundo se transforma en el espejo más grande del mundo. Nacido de la unión de varios lagos prehistóricos, el salar de Uyuni, ubicado en Bolivia, es tan brillante que incluso se utiliza para calibrar satélites. Número 27. Monte Roraima, América del Sur. Otro de mis lugares favoritos. El Monte Roraima es la montaña más alta de las montañas de Pacaraima. Se extiende a ambos lados de la frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana. Este monte es parte del Parque Nacional Canaima, Venezuela, declarado un Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El medio ambiente está protegido por el parque en territorio venezolano y por el Parque Nacional del Monte Roraima en Brasil. Número 28. Parque Nacional Plitvice en Croacia. Cerramos esta muestra con las impresionantes cascadas del Parque Nacional Plitvice en Croacia. Plitvice podría ser conocido como el paraíso de las aguas, ya que cuenta con 16 pequeños lagos, además de múltiples cascadas y arroyos. Declarado parque natural por las autoridades de la antigua Yugoslavia en 1949, los lagos de Plitvice han recibido reconocimiento de la UNESCO como reserva natural desde 1979.
¿Qué te pareció este recorrido de paisajes surrealistas del mundo? ¿Has estado en algún lugar de estos o conoces algún otro lugar que deba ser incluido en un segundo video? Si es así, comparte tu foto en nuestra página de Facebook de Rebel Dogs y hazme saber cuál de todos estos paisajes debería ser el primero en nuestra lista. La votación empieza ahora que terminas de ver el video. Gracias por visitar mi canal, suscríbete, comparte y dale like si te gustó el video. No olvides comentar. Esto es Rebel Dogs. Hasta luego. Thank you.